Bueno, gente, se confirma mi teoría, ¿vale? Aquí no tenía ningún santuario. Fijaros, ni está en la superficie, ¿vale? Aquí no había ningún santuario en la superficie. Sin embargo, en el subsuelo hay una raíz, ¿vale? Raíz de Katoi. Mi teoría era que siempre que hay una raíz en la superficie tiene que haber un santuario. Y efectivamente se ha cumplido. Es más, no solo hay una raíz en la superficie, o sea, un santuario en la superficie y una raíz en el subsuelo, sino que hay una relación de simetría. Si os fijáis, el nombre del santuario que hay en la superficie, que acabo de descubrir, se llama Iot-Aku, ¿vale? Iot-Aku. Y el que hay abajo es la raíz, es el nombre, pero al revés, es decir, totalmente a la inversa. Fijaros, Kat-Toi. Iot-Aku y el otro es Katoi. Katoi, el nombre totalmente al revés. ¿Vale? Entonces, consejo. Consejo, tip, truco, llamadlo como queráis. Para conseguir todos los santuarios. ¿Vale? Si habéis hecho una batida por la superficie, toda la superficie y en el cielo, y aún os faltan santuarios. Acordaros de mirar también el subsuelo por la raíz, para descubrir todas las raíces. Y cuando descubráis todas las raíces, lo cual es bastante sencillo de descubrir porque se ven a la legua, ¿vale? Porque están súper iluminadas. Y luego además sabes que hay una... ¿Sabes? Por ejemplo, o sea, yo sé que en este hueco que queda aquí negro va a haber una raíz, porque una raíz es precisamente lo que tiene que iluminar esto. O sea, si yo aquí no tuviera ninguna raíz, pues simplemente sería mirar por dónde están. Y lo más probable es que se vean fácilmente, porque iluminan toda la zona. Y se ven lejísimos. De hecho, muchas veces parece que están más cerca de lo que realmente están. Entonces, si somos capaces de descubrir todo el subsuelo, tenemos asegurado que al menos habrá ese número de santuarios en la superficie. Porque los santuarios de la superficie no siempre son fáciles de encontrar. Precisamente aquí, ¿vale? Esto es una montaña en la cual no hay nada, al menos visto desde arriba. Sin embargo, aquí hay una cueva por la cual te metes y hay una serie de galerías, de vías, estas de vagoneta, que te lleva hasta aquí dentro. Hay que andar haciendo una serie de cambios de aguja y demás, pero acabas llegando aquí. Flipante. Yo no me había dado cuenta, o sea, sospechaba lo de los santuarios y las raíces, ¿vale? Pero no me había dado cuenta del detalle de que era el nombre al revés. Y, por ejemplo, mirad, aquí ya he marcado, ¿vale? Aquí no tengo descubierto ningún santuario. Ni aquí. En la superficie no hay nada. Sin embargo, en bajo suelo hay una raíz y otra raíz. Así que sea ciencia cierta, después de comprobar esta teoría varias veces, que tiene que haber algún santuario por aquí. Probablemente escondido y el acceso esté mediante la entrada desde alguna cueva o alguna movida rara. ¿Vale? Por eso, pero al menos tengo la pista. Yo ya tengo la pista de que aquí encima hay un santuario. Con lo cual ya puedo venir aquí y dedicarme a investigar concienzudamente toda esta zona hasta que descubra la forma de entrar a esta montaña. ¿Vale? Cosa que no haría si no tuviese una pista. Entonces, recordadlo, gente. Siempre que haya una raíz, es porque en la superficie hay un santuario. Nos vemos.